¡Hola, mi Fit familia! Y no puedo parar de sonreír porque miren nomás este café que está causando mucha sensación por todas las redes, más en TikTok. Quise traerle la receta original y dos más. Aquí tenemos el moca y tenemos también el antibalas. Antes de comenzar con las recetas, por favor, regálenme un like, suscríbase si no se ha suscrito a mi canal. No se les olvide que tenemos canal nuevo. Los invitamos a todos ustedes. Si les gusta reírse, pasar un buen tiempo, no se va a arrepentir. Voy a dejar el enlace aquí arribita. Se llama Mario y Nancy Vlogs. Dicen que este café, muy famoso, ¿verdad? Espectacular, viene de un actor llamado John Wong, que fue a Macao, donde visitó y le sirvieron esta bebida. Entonces, él la presentó en un canal de Sur Corea. El nombre no recuerdo cómo se llamaba ese programa, pero ahí le pondré en la cajita de descripción. Y bueno, si quieren saber, esta es la receta original. Y aquí tengo otras más que les va a encantar a ustedes: el moca y antibalas, pero Dalgona Coffee. Así es que ahora sí vamos a la preparación. Para la primera receta, que es el café Dalgona original, vamos a comenzar con 2 cucharadas soperas, son 2 tablespoons de café instantáneo. Estoy utilizando el Nescafé. 2 cucharadas soperas, son 2 tablespoons de azúcar sustituto. En mi caso es fruta monje con eritritol. Y solamente 2 cucharadas de agua caliente. Así es que son 2 de café. Y vamos a comenzar. Quiero comentarles que pueden hacerlo con una batidora o lo pueden hacer con una batidora de mano de este tipo. En mi caso voy a utilizar la batidora. Quiero comentarles que entre más levantan, más espesa se va a hacer. Así es que se va a esponjar más, se va a espesar más entre más levantan. Así la voy a dejar yo. Comenzamos con nuestro café. Aquí hay opción, puede hacerlo frío o caliente, ya sea en las rocas, que viene siendo con hielo. En mi caso lo voy a hacer con leche caliente, ya va a ser leche de su gusto. Yo voy a utilizar leche de almendra, pero puede ser de coco, de nuez de la India, que viene siendo la cashew de macadamia. Y más o menos así, 3/4 de su taza para poder rellenar el resto. Y comenzamos con nuestra crema de café. Ay, pero miren qué hermosura. Suavecitamente así. Vamos a ponerle un poquito más, así como miren qué hermoso se ve. Para Este nuestro es el segundo café, original, vamos a hacer café un ice Dalgona. mocha Vamos Dalgona, que con viene siendo un café la segunda mocha opción. Dalgona en las rocas. Comenzamos. 2 cucharadas de café instantáneo. Ahora, mi versión, yo lo voy a hacer más dulce porque les quiero dar la opción de que sí se puede hacer más dulce si es que usted lo desea. La receta original llama por 2, 2, 2 y 2. En mi caso voy a utilizar 3 cucharadas de azúcar. Entonces, 2 cucharadas de café, 3 de azúcar y 2 de agua, agua caliente. Y a batir. Ya que está espumado, vamos a agregarle el cocoa para que sea el moca, porque pues no sería moca sin cocoa. Este es cocoa en polvo sin endulzante.
solamente una cucharada, una tablespoon, cucharada sopera, y a volver a batir. Y comenzamos con nuestro vaso o taza de su gusto. Vamos a agregarle el hielito. Este sería el mocha en las rocas. Las rocas es el hielo. Leche de su gusto. Yo estoy utilizando de almendra. Hasta ahí. Y van a ver ahorita. Ahí vamos. Este es como... es un arte. Me encanta ponerle un poquito así arribita más porque se ve bien caché, bien... ahí va. Y ahora vamos a agregarle un poquito de canela en polvo. Esto ya es opcional. Así nomás. Miren nomás qué delicia. ¿A poco no se les antoja? ¡Ah! Y este sería nuestro Dalgona Café. Dalgona Coffee en las rocas. Mocha, estilo mocha. Y vamos con nuestra tercera opción. Este va a ser el café antibalas Dalgona, que es el Bulletproof Dalgona Coffee. 2 cucharadas soperas, 2 tablespoons de café instantáneo, de 2 a 3 cucharadas soperas, de 2 to 3 tablespoons de azúcar sustituto. Esto ya va a ser si lo quiere más dulce o no. 2 cucharadas soperas de agua. Y vamos otra vez a hacer el mismo procedimiento. Entre más le batan, más espesa se va a hacer, se va a espumar. Como pueden ver, miren, no le pasa nada, así está de espesa. Comenzamos con nuestro café. Vamos a comenzar con 1 cucharada sopera, 1 tablespoon de aceite de coco o de aceite MCT oil. Eso va a ser al gusto. 2 cucharadas de heavy cream, que es crema para batir. En México la conocen como marca Lincoln. Y agua caliente. Esta va a ser nuestra base, nuestra leche. Y en mi caso voy a utilizar esta batidora de mano. Bien fácil. Y así de fácil se espuma la leche, se mezcla todo bien. Como pueden ver, parece leche. Y ahora va nuestra crema que espumamos de café. ¡Wow! Es una hermosura. Es como un arte para hacer esto. Ahí pueden hacer lo que ustedes quieran. Y ahí está, miren. Nuestro Dalgona Café Antibalas. ¡Qué hermosura! Va a ser toda una delicia. ¡Oh, la mejor parte! ¡Ah! Vamos a probar tus cafés. Bueno, vamos a comenzar con el original, ¿verdad? Tenemos que comenzar con el original. Que viene siendo este de aquí. Como pueden ver, ya se está mezclando todo. Entonces se va a mezclar. Se tiene que mezclar un poquito así. Porque la parte de arriba está fuerte, está cargada. Ahí vamos. Está riquísimo, está muy muy rico. Pero no está muy cargado porque todo está arriba. Así es que es más de mezclarlo. Si no lo mezclan, van a tomar pura leche de almendra o la leche que están utilizando. Ahí va. ¡Qué ricura! Me lo voy a terminar todo ahorita. Pero quiero probar ahora este. Puedo decirles que está espectacular. Así como lo tomé. Combinándolo. Si le tomo así, porque ya lo he probado. Ya lo estaba ahí experimentando. Está fuerte. La crema, nomás la pura crema, está fuerte. Así es que sí les recomiendo que... Que lo combinen todo muy bien, tal vez con un popote así, lo van a disfrutar aún más. Bueno, el que sigue. Tengo un montón de energía, como pueden ver, por todos los cafés que he tomado hoy. Vamos con el mocha. Este
en las rocas. ¡Uy! Este está bien fresquecito. Con el toque de canelita arriba. Ahí vamos. Ok. Vamos a combinarlo un poquito más. Todo chocolatoso así. Ahora sí, ahí va. Ay, 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 ay. Así fresco. Híjole. No sé cuál me gusta más. Caliente o frío. Voy a tomarle así solito. Como le dicen aquel. Salud. Este no está mal así solito. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, le puse un poquito más de azúcar. Le puse 3 cucharadas en vez de 2. Y con el chocolate se combina, no está tan fuerte. Así es que a mí me gustó mucho así este. No manches, casi me lo echo ya. Oh, está súper rico así, refrescante. Vamos al último. Este es el dedicado a toda ustedes, mi gente cetogénica. A todos mis seguidores, aunque no sean cetogénicos, que ven todo mi canal. Este es dedicado para ustedes, porque ya saben que el canal está basado en la dieta cetogénica o bajos en carbohidratos. Así es que este es el Bulletproof Coffee, que es el antibalas. La leche está hecha de heavy cream, que es crema para montar. Vamos a combinar todo muy bien. Este es el que tiene el aceite de coco. ¡Uy! Y la cremita para el café. Ahí va. ¡Ay, no manches! Ese aceite de coco le da un toquecito de coco. ¡Ay, ay, ay! Fantástico. Le voy a probar así un poquito, como les estaba haciendo con los demás. Está cargado. Está cargado como el primero. Así es que lo voy a combinar un poquito más así. Este también se lo recomiendo que se lo tomen con el popote y lo vayan combinando bien. Así. Pero está cremosito. Le da un toquecito muy pequeño de coco por el aceite de coco. Los tres me encantaron. Honestidad, mi favorito, creo que es el mocha. ¿Será porque me gusta mucho el chocolate? Me encanta el chocolate. Así es que el mocha, y porque está fresco en las rocas, está muy refrescante. Pero en la mañana, cuando algo calientito, sí me iría yo por el antibalas. ¡Ah! Está súper cremoso y el saborcito del coco creo que le gana al original. Ahí usted, si hace y le intenta con los tres, me dice cuál es su favorito. Bueno, familia, espero les haya gustado esta receta. Si le gustó, regáleme un like. No se olvide de suscribirse. Comparte este video y todos los demás en todas las redes, en los grupos cetogénicos. Los quiero mucho y hasta el próximo video. ¡Salucita! Y bueno, familia, aquí está el Mario. Y Mario, déjenme les digo que él no toma nada de café. Bueno, dígales tú, ¿para nada? No me gusta el café para nada. No sé por qué, nunca me ha gustado el café. Yo soy una persona pues que dicen que es un super taster. Que quiere decir que todo, hasta las cositas bien chiquitas puede uno probar. Eso soy yo. Cuando algo está malo, está malo. Y a mí pues no. Pero vamos a calarlo a ver qué rollo. ¿Está buena? Ese es el Bulletproof antibalas. Está bueno. Ah, una de las razones más grandes de que no tomo café y es porque le pongo un friego de azúcar y pues la azúcar no es buena. Así es que nunca tomo café por esa misma razón, porque trato de no tomar tanta azúcar. Y usualmente, si este fuera un café, yo me la fregaría como tanto así de azúcar para abajo aquí. ¡Ay, no manches, Mario! Fuera de, porque la mera verdad está muy amargo, de plano no me gusta. Pero vamos a ver este. ¿Por qué no puede ser un niño normal? ¿Está bueno este? Este está riquísimo, fue el chocolate. Este es más bueno. Y es que tiene un poco... Me da algo medio amarguillo. La espuma, lo de arriba. ¿Está bueno, eh? Ok, a ver, familia, queremos saber que tome la espuma sola. A ver,
La parte de arriba. No manches, ¿a poco si quieres que tome la mano? Ah, pues, vamos a ver qué. No tan mal. ¿No está mal? Ahora, ¿puedes ir? No estoy bien. Si no está haciendo muchos... muchas caras, que sí que no está fuerte, fuerte. Es que casi me lo terminé ese, ¿verdad? Ya ven, familia, este no es un niño normal, no le gusta el café. Wow. Pero sí les gustó. Me noté helado, me noté bueno. Ya sí, ya bien mixteado, bien... mezclado. Bien mezclado, está rico, ¿verdad? Está bueno, el de hielo. El moca, el hielo. El de hielo y el antibala están tan buenos, aunque la espuma está mala. Es que está fuerte. Uh-huh. Bueno, familia, ahí nos vemos.